Vienen con alegría, Señor, cantando vienen. Con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad. A un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Buenos días, queridos amigos, queridos vecinos y vecinas del barrio. Nos reunimos en este domingo para celebrar la misa, Domingo de Cristo Rey, terminando así el tiempo durante el año que celebramos en la misa. A partir del próximo domingo comenzará el tiempo de preparación para la Navidad que le llamamos el Adviento. Comencemos entonces en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. Al comenzar la misa vamos a pedirle a Dios perdón por nuestros pecados. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Y Dios, que es un Padre bueno y misericordioso, perdone nuestros pecados, sane nuestras heridas y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria, aleluya, amén, aleluya, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Hijo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Hijo, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria, aleluya, amén, aleluya, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, Espíritu Santo. Gloria a Dios, Espíritu Santo, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste restaurar todas las cosas en tu Hijo muy amado, Rey del Universo. Te pedimos que la creación entera, liberada de la esclavitud del pecado, te sirva y te alabe eternamente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del profeta Ezequiel. Así habla el Señor, aquí estoy yo. Yo mismo voy a buscar mi rebaño y me ocuparé de él. Como el pastor se ocupa de su rebaño cuando está en medio de las ovejas dispersas. Así me ocuparé de mis ovejas y las libraré de todos los lugares donde se habían dispersado en un día de nubes y tinieblas. Yo mismo apacentaré mis ovejas y las llevaré a descansar. Buscaré la oveja perdida, haré volver a la descarriada, vendaré a la herida y sanaré a la enferma, pero exterminaré
a la que está gorda y robusta. Yo los apacentaré con justicia. En cuanto a ustedes, ovejas de mi rebaño, así habla el Señor. Yo voy a juzgar entre oveja y oveja, entre carneros y chivos. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo vamos a responder. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Él me hace descansar en verdes praderas, me conduce a las aguas tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar, nada me puede faltar. Tú preparas ante mí una mesa frente a mis enemigos, unges con óleo mi cabeza y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar, nada me puede faltar. Tu bondad y tu gracia me acompañan a lo largo de mi vida y habitaré en la casa del Señor por muy largo tiempo. El Señor es mi pastor. Nada me puede faltar, nada me puede faltar. Vamos a escuchar el Evangelio de Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria rodeado todos de ángeles, se sentará en su trono glorioso y todas las naciones serán reunidas en su presencia y Él separará a unos de otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos y pondrá a aquellos a su derecha y a estos a su izquierda. Entonces vendrá el Rey y dirá a los que tenga a su derecha: vengan benditos de mi Padre y reciban la herencia que les fue preparada desde el comienzo del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Era forastero y me alojaron, estaba desnudo y me vistieron, enfermo y me vinieron a ver. Preso y me vinieron a visitar. Y los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te alojamos desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o preso y fuimos a verte? Y el Rey responderá: les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Y luego dirá a los de su izquierda: aléjense de mí, malditos, y vayan al fuego que fue preparado por el demonio y sus ángeles, porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Era forastero y no me alojaron. Estaba desnudo y no me vistieron, enfermo y preso y no me vinieron a ver. Y estos a su vez preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, forastero o desnudo, enfermo o preso y no te hemos socorrido? Y él responderá: les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, tampoco
lo hicieron conmigo. Esto es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos celebrando en este domingo la fiesta de Cristo Rey. Y el tiempo litúrgico del año se acaba con esta hermosa fiesta en que nos habla del juicio final, del día que Dios nos venga a buscar. ¿Bien? ¿Y cuál será el criterio por el cual Jesús juzgará nuestra vida? ¿No? Un santo muy importante, San Juan de la Cruz, decía: en la noche de la vida seremos juzgados en el amor. Y eso quiere decir que Jesús no nos va a juzgar por nuestros pecados, porque tenemos muchos, pero sí nos va a juzgar nuestra capacidad de amar. Si supimos amar a Jesús en los hermanos, cada vez que lo hicieron o no lo hicieron conmigo, sucedió, lo hicieron con cualquiera de estos pequeños, ¿no? Jesús vive en el hermano, en el corazón, en el pobre está Jesús. Por eso cada vez que lo hacemos con ellos, lo hacemos con Jesús. Y no lo hacemos, no lo hacemos con Jesús. Entonces, en este párrafo del Evangelio se sintetiza el mandamiento de Jesús: amar a Dios y amar al prójimo. Y eso se expresa concretamente en el que le di de comer, en el que visité, en el que le di amor de una forma concreta. Y el día de mañana Dios, cuando nos venga a buscar, nos va a preguntar: ¿cuánto amor diste? ¿Pudiste perdonar? ¿Pudiste ayudar? ¿Pudiste servir? ¿Pudiste dar con amor tus talentos, tus capacidades a los demás? Y dirá: bueno, vengan, benditos, entren en mi reino. Por eso vamos a pedirle al Señor que nos dé siempre esa capacidad de dar amor. Después de todo, el amor es el que nos purifica y nos hace más buenos y más santos. Y las obras buenas de amor purifican también nuestros pecados. Por eso, demos con amor y con alegría, sabiendo que el que está en el otro o en la otra es el mismo Jesús. Cuando amamos, servimos y ayudamos a alguien, lo estamos haciendo con Él. Vamos a profesar la fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilatos. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y ahora vamos a pedir por todas nuestras intenciones. En primer lugar, por el Papa Francisco, por toda la Iglesia, para que seamos realmente testimonio para nuestros hermanos y hermanas del amor de Jesús. Te lo pedimos, Señor. Por todos los vecinos y vecinas de nuestro barrio, por todos los que están enfermos, los que sufren, los que no tienen trabajo, para que encuentren en nuestro amor el consuelo de Dios. Te lo pedimos, Señor. Podemos rezar también por nuestro querido Cacho, que dentro de una semana será ordenado diácono permanente en nuestra parroquia, por su ministerio y por su servicio. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Señor, la oración de tu pueblo y concédenos todo según tu voluntad. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Al altar del Señor vamos con amor.
a entregar al Señor lo que Él nos dio. Pan le traemos, trigo de Dios, para la mesa que Él nos preparó. Vino traemos, viña de Dios, para la fiesta de la comunión. Al altar del Señor vamos con amor, a entregar al Señor lo que nos dio. Recemos para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibí, Señor, estos dones que te presentamos en el día de Cristo Rey y concédenos que sean para nosotros alimentos de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con usted. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario darte gracias siempre y en todo lugar, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has ungido con el óleo de la alegría a tu único Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como sacerdote eterno y Rey del universo. Él, víctima inmaculada y pacífica, se ofreció en el altar de la cruz, realizando el misterio de nuestra redención. Y así sometió su poder a la creación entera para entregarte, Padre Santo, el reino eterno y universal, reino de verdad y de vida, reino de santidad y de gracia, reino de justicia, amor y paz. Por eso, unido a los ángeles y santos, te cantamos diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sea para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesús nuestro Señor. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y, dando gracias, lo partió y lo dio a sus amigos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus amigos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Y así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de estar en tu presencia. Y te pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos congregue a todos en la unidad. Acordate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo Mario y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévanos a la perfección por el amor. Acordate también de nuestros seres queridos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Recibilos con amor en tu casa. Ten misericordia de todos nosotros que estamos acá reunidos con María la Virgen, Madre de Dios y Madre Nuestra, Virgencita de Luján, con los apóstoles y mártires, con nuestro Padre Carlos
y todos los que vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesús compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a rezar todos juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo mal, mientras esperamos la venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles: les dejo la paz, les doy mi paz. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu pueblo, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y que la paz del Señor esté con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Recordamos, el próximo fin de semana, entonces, tenemos la alegría de que aquí en la parroquia va a ser ordenado diácono nuestro querido Cacho García, y vamos a tenerlo para nosotros como diácono de nuestro barrio, el diácono permanente. Va a poder bautizar, va a poder casar, va a poder también dar bendiciones, rezar responsos. Bueno, todas esas cosas que le permite su ministerio, y sobre todo trabajar también con los más pobres, ¿no? Diácono significa servidor. Así que bueno, recemos por Cachito García toda esta semana, esperando el próximo fin de semana, el día de su ordenación. Vamos a rezarle a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgencita de Luján, ruega por nosotros. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Y que el Señor esté con ustedes. Y descienda sobre todos la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Con el cariño y la protección de nuestra Madre la Virgen podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás.
contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven.